La esquina roja, con 65 kilos, 500 gramos, Chef Enrique Carrillo. A pesar de toda esta pelea para este boxeador, que ya no trae nada, está acabado. José Luis Bueno dobló sus piernitas a Jonathan Ruiz. Síntoma de esos golpes, esos flagelos que le ha dado la Roca Carrillo. Se acabó la pelea, Toño. Jorge Bonilla decretó el nocaut. Drogas, alcohol, malas amistades, son algunas de las cosas por las cuales ha tenido que pasar Seth Carrillo La Roca para ahora ser uno de los favoritos en Ídolo Chilango. Pues estamos entrenando fuerte, gracias a Dios estamos pues aquí dándole duro al gimnasio y pues esperamos ganar primeramente Dios, ya sea por nocaut o por decisión, pero vamos a ganar. Comentabas que para ti el box fue de alguna manera un escape, ¿no? Platícanos un poquito de ese pasado que tuviste y que de alguna manera saliste gracias a este deporte. Sí, de hecho, bueno, cuando era un poquito más chavillo, sí, estuve rodeado por gente que se me metía las drogas, al alcohol, y estuve un tiempo, igual yo, gracias a Dios, y al igual que a este deporte, sí salí adelante, y pues sí se puede, bueno, a todos los chavos que están en ese medio, pues sí se puede, échenle ganas, y pues no hay otra más que tu mente de trabajar en otro lado, en el ambiente igual, o sea, el círculo en el que estás, salirte de ahí. Y pues si te gusta el deporte, pues adelante. Terminando de entrenar, estoy en un gimnasio entrenando, doy clases a niños, a chavitos, adolescentes, a chavitas, a señores, señoras. Estoy en la tarde, bueno, de 5 a 10 de la noche doy las clases. ¿Cuál es la experiencia que te ha dejado o que te transmiten los niños? ¿Qué te deja a ti en esa parte como más bien sentimental? Pues me refleja a mí mismo, porque sí hay chavitos que sí le echan muchas ganas igual. Yo, al principio, cuando me empezó a gustar el box, mis papás no me dejaban, me decían que no. Y pues yo solito decidí, en lugar de la escuela, dije, no, que voy a ir a meter al gimnasio. Y solito empecé y yo veo que varios chavitos a los que entreno igual hacen lo mismo. Muchos sí los llevan así a carreados, pero sí, él sí. Hay muchos que sí van solitos, con ganas de entrenar, de hacer otra cosa. Última pelea veíamos que, bueno, no detenían la pelea, que ya la tenías ganada. ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos? Pues lo mismo, igual sí, ¿no? Así que es un deporte y sí, es de contacto y sí, igual también sentía a mí que pues ya estuvo, yo decía. Pero pues en fin, no es que el referee no la detuve, pues yo tenía que estar pues enfrente, ¿no?, de la pelea hasta que dijeran pues que ya se acababa la pelea, porque sí. De hecho, sí, yo veía que lo tocaba mucho, pero no sé, o sea, no, más bien aguantó mucho el chavo también. Antes que nada, pues también al ingeniero Fernando Espino, que es el que nos está apoyando, ahorita el licenciado Sandalio, igual nos da las facilidades del deportivo, de estar aquí entrenando. Y pues sí, al ingeniero Fernando Espino es el que más nos apoya y nos inculca en el boxeo. ¿Tu estilo a quién se asimila, digamos? ¿Cuál tienes tu ídolo en el box? Pues son varios, sí me gustan mucho, pero pues yo creo que no tengo así un estilo así, pues casi como alguien. Más bien me siento que mi estilo es como un poquito fajador, me gusta fajarme, pero sí me gusta mucho cómo boxea Márquez. Me gusta pues hay varios en el box que sí me gustan bien, nada más que yo me falta mucho eso en boxear. Soy Seth Carrillo y me dicen La Roca. Voy a ser el próximo Ídolo Chilango. Sigue mis peleas por Vamos Deportes. Y recuerden ver Ídolo Chilango, 6:30 p.m. con el apoyo de Vamos Deportes. ¡Ídolo Chilango!